Dobar dan, lepo pozdravljeni vsi. Pozdravljeni, spoštovana Čispato, kmetijska pesnica in aktivistka. Počaščena sem, da vas lahko gostimo na Ptuju in da imam priložnost moderirati ta pogovor z vami. Sinoči ste javno prebrali pismo Odprto pismo v Evropi, katerega avtorica ste. Kako ste se počutili v branju med ljudmi, med ljudstvom, če hočete? Zelo lepo, toplo so vas prejeli, ploskali. Mislim, da ste pustili močan vtis. ¿Cómo se sintió usted en esta carta presentándola ante el público y con el público? Y en general, ¿cómo se sintió visitando en Eslovenia? Bueno, durante mi visita en Eslovenia estoy muy feliz, muy contenta, estoy conociendo un país maravilloso y un país en marcha, un país que se nota que tiene una fuerza hacia adelante. Tiene por delante un futuro realmente magnífico. A nivel de trabajo, son los eslovenos y las eslovenas, en lo que yo voy conociendo, son tremendamente trabajadores, con una estructura, una gran estructura, quizá un poco margen para la improvisación, pero bueno, con una fantástica estructura. Es decir, es muy fácil trabajar con vosotros y estoy muy agradecida. El país es hermosísimo, tenéis un patrimonio cultural fantástico. En Ljubljana he estado en el Museo de Arte de la Galería Nacional, en el Museo de Arte Contemporáneo, y es interesantísimo para conocer la trayectoria del país. Así que estoy muy contenta. Y con respecto a la lectura de la carta, ayer, pues. Bueno, yo estoy acostumbrada a leer poesía delante de mucha gente y en escenarios muy grandes, pero esta vez la verdad es que estaba, tenía un poco de nervios, estaba un poco nerviosa porque era una responsabilidad grande realmente. Y cuando me vi allí arriba, en ese palco tan grande, un palco de orquesta realmente, Galicia es un lugar donde hay muchas verbenas y donde hay orquestas con palcos muy grandes, pues cuando me vi allí, pues dije, ay, Dios mío, pero bueno, logré leerla sin equivocarme mucho y me acompañó mucho la enorme y la intensa atención del público. Yo miraba al público y veía que el público estaba atento siguiendo las, bueno, de la pantalla, la traducción y francamente pues me fui poniendo más contenta. Fui también un poco de miedo escénico y bueno, creo que no salió mal de todo. Sem zelo srečna, da sem lahko tudi pri vas na obisku. Slovenija je prekrasna država in poleg tega, da sicer malo poznam, čutim, da ima zelo lepo prihodnost. V Sloveniji živite zelo marljivi ljudje. Nasplošno je klima v državi trenutno se mi zdi, da je zelo dobra. Opazila sem pa, da vam morda manjka malo smisla za improvizacijo, oziroma tega ne manjka. Vendar nič hudega. Bila sem v Ljubljani, obiskala sem Narodno galerijo in še nekatere druge ustanove, počutila sem se zelo dobro. Sinoči, ko sem pa brala Odprto pismo v Evropi, pa moram priznati, da me je bilo tako strah, da sem malo nemirna, čeprav sem vajena v nekih občinstev. Ampak ta dogodek, ki ga vodimo zdaj, za me predstavlja veliko odgovornost in zato, morda ravno zato, ker mi ni vseeno, kako naj bi to potekalo, sem bila precej napeta. V Galiciji sicer sem že nastopala pred podobno publiko, ampak vseeno je bila posebna, da sem se počutila rahlo nemirno.
Mi je bilo pa zelo všeč, ker sem opazila, da je publika pozorno poslušala to, kar sem imela povedati. Tudi na zaslonu je publika spremljala prevode tega, kar sem govorila. In mislim, da mi ni uspelo tako slabo. Zelo dobro in občinstvo je to tudi začutilo. Publiko si bilo, so veseli. Gremo kar na vsebino pisma. Seveda niste mogli ubiti vojne tragedije Ukrajine, ki ste jo tudi sami spoznali še od strani vojne in ste bili takrat tudi na potovanju na takratni Ukrajini še srečni. V razmerah danes. Vojna je nekakšna zgodovinska stalnica, ugotavljate. S tem pa tudi migracije, stalne humanitarne katastrofe, ki se nekako paradoksalno odvijajo. Na eni strani konec humanosti, z migracijami iz vojnih območij, pa na nek način spremljamo begunce tudi začetek humanosti. Ta kontradikcija mogoče, če se izpostavi. El contenido que sabes de la Carta de Europa no puede evitar las tragedias de la guerra, de momento sobre todo en Ucrania. Ucrania es un país que reconocí bien, ha viajado allá y también en la época en que usted vivió en Ucrania era un país tranquilo, un país feliz. La guerra es una constante histórica, lamentablemente. Es así también como lo percibe usted. Las guerras siempre traen migraciones de un lugar a otro, después de ese lugar a otro lugar más quizás, y representan por un lado el fin de la humanidad, porque hay guerra, pero por otro lado se nota también el comienzo, la creación de otra humanidad de las personas que aceptan a los refugiados. Nos interesa esta relación paradoxal entre fin de humanidad y el comienzo de una nueva que se va a crear. ¿Qué Pues que efectivamente es así. Yo desearía que esa nueva humanidad se creara sin guerra. Es decir, creo que es un precio muy alto el que hay que pagar, ¿no? A mí me gustaría que la guerra no existiese. Lo que ocurre es que, tal y como tú dices, la guerra es una constante histórica. Y de momento, no hemos tenido una mutación cerebral suficiente como para evitar la guerra, ¿no? Es tristísimo. Y siempre ocurre lo mismo. En las grandes catástrofes se crea algo nuevo. Lo que pasa es que, claro, el precio a pagar por esa nueva humanidad que nace de la guerra es enorme. Es un precio que a mí me gustaría que no se pagase. Hay una imagen de Walter Benjamin, ¿no? Walter Benjamin, sabéis quién es, ¿no? Y ese pensador, en un momento determinado, compró un cuadrito, un pequeño dibujo del pintor Paul Klee. Ese cuadrito es un ángel. Y Benjamin llevaba ese ángel monstruo y dijo que era el ángel de la historia. Y decía que el ángel de la historia tiene la característica de mirar hacia atrás y ver los desastres de la guerra y querer remediar esos desastres. Pero un huracán lo empuja hacia adelante y no puede remediar nada, ¿no? Entonces, claro, esa humanidad nueva se crea, pero el problema es también, bueno, aparte del precio que hay que pagar, ese ínterin que está ocurriendo ahora en Ucrania, en donde la guerra es una catástrofe absoluta, ¿no? Me gustaría que los seres humanos fuésemos capaces de, o el ángel de la historia fuese capaz de evitar esa catástrofe, de evitar la catástrofe mediante el diálogo o mediante no sé qué. De momento, en toda nuestra historia sapiens, no hemos podido evitar la catástrofe. Točno tako je, kot ste rekli, in se popolnoma strinjam. Tragedije pripeljajo do neke nove humanosti,
ampak jaz bi si želela, da bi lahko prišli do nove humanosti brez vojne in brez drugih tragičnih dogodkov. Pri človeštvu ni še prišlo do neke mutacije v možganih, ki bi nam omogočala, da pridemo do te nove humanosti in do dobrega, na novo odkritega dobrega, ne da bi se prej kaj zelo slabega zgodilo. Namreč cena za to novo humanost, v tem primeru, kot je navajate zdaj, je grozna in mnogo previsoka. Govori se, da je Walter Benjamin nekoč kupil sličico umetnika Porky z nekim angelčkom zgodovine, mislim, da je tako ime temu v tem podobi, angelčkom zgodovine, in on naj bi lahko zbrisal slabe stvari, ki so se prej dogajali v zgodovini, ampak žal živil v času nekega viharja, ki angelčka stalno potiska naprej in se ne more vrniti v tvojo preteklost. In mislim, da mi trenutno živimo v takom obdobju, da smo kot v nekem viharju, ki nas potiska naprej in zato ne znamo ustvariti novega, dobrega iz nič, oziroma iz česa normalnega, temveč novo humanost težavo odkrivamo v tragedijah. Želim si, da bi mi, ali pa bi ta angelček, če bi obstajal, da bi znam ustvarjati dobro brez viharja. Posebej pretresljiv, tudi ganljiv in pomenljiv stavek, ki ste ga zapisali v vašem pismu, je: upanje zna čakati, a nas ljudstvo sapiens so izurili za obupavanje. Zakaj obupujemo? Zakaj se navadimo živeti v katastrofi in ne znamo čakati drugega kot na katastrofo? Zdaj, specialna importancija muy emotiva en su frase, de que la esperanza puede esperar, pero nosotros como sapiens, lo único que sabemos hacer es desesperar, ¿no? Entonces, ¿por qué perdemos la esperanza? ¿Y por qué nos acostumbramos a vivir con la catástrofe y no sabemos esperar otra cosa que algo malo, una catástrofe? ¿Por qué creemos que es así? Bueno, yo creo que las guerras no solo ocupan el espacio de la guerra, sino que cuando un país o un conjunto de países entra en guerra, tardan más de un siglo en recuperarse de la guerra. O sea, la guerra no acaba cuando se firma la paz, si es que se llega a firmar. Europa es no es un continente realmente, es una península, un continente, por así decirlo, que ha tenido en el siglo XX dos guerras mundiales y la guerra de España, que se puede decir que es el comienzo de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Y después otras muchas guerras. Ha participado en muchas guerras. El siglo XXI es heredero aún de esas guerras. No es fácil superar la catástrofe que fue. O sea, se ha reconstruido Europa, todos los pero una guerra deja a las personas, yo sobre todo quiero centrarme en las personas, ¿no? Deja a las personas, o sea, yo por ejemplo tengo una madre y un padre que han vivido la guerra de España. Mi padre ha combatido en la guerra de España, ¿no? En la batalla de Teruel, que ha sido una de las más fuertes de la guerra. He sido educada por dos personas que han vivido una guerra civil, ¿no? Y así pasa con todos los europeos. Todos tenemos madres, padres, abuelos, ¿no? que han vivido la guerra. Estamos educados por gente que ha vivido la guerra. Es fácil dejarse llevar hacia la catástrofe, porque es duro levantarse y es duro imaginar un porvenir diferente. Hace falta mucha fuerza para hacerlo. Y además, también es cierto que los europeos vivimos bastante bien a nivel material, entonces nos vamos tirando y, en fin, nada nos falta, dormimos, comemos, trabajamos, ¿no? Entonces es difícil también, es como, yo creo que los seres humanos
vivimos poco tiempo y que de alguna manera preferimos tener una venda sobre los ojos y decir, bueno, a mí esto no me va a alcanzar y voy a ir tirando y voy yendo para adelante. Eso es también humano, no querer hacerse cargo de las cosas. Porque es cierto que tenemos jornadas laborales muy grandes, yo ya no, que estoy jubilada, pero tenemos jornadas laborales muy grandes. Vivimos en una sociedad en la que realmente se nos prohíbe tener hijos. Esto es un tema que a mí me interesa mucho. No es que nuestros gobiernos nos digan no tengáis hijos. No es eso, pero es que realmente las mujeres es difícil tener un hijo en la sociedad en la que vivimos. Se desarticulan las relaciones familiares. Es una vida difícil la que tenemos. Es cómoda, se nos da el consumo a cambio, se nos dan muchas cosas a cambio, pero se nos quitan la capacidad para no esperar la catástrofe, para idear un mundo diferente. Es necesario aceptar que la libertad supone un riesgo, que la raíz de la libertad está el riesgo, que sin riesgo no existe la libertad. Y no usamos la libertad. Preferimos, pues, en muchas ocasiones, no hacernos cargo de la libertad. Y si no nos hacemos cargo del derecho de la libertad, es imposible que imaginemos un mundo en el que yo diría que la democracia, a partir de estas reflexiones, es la capacidad para entrar juntos en un porvenir en donde sepamos que no podemos controlarlo todo, en donde aceptemos la incerteza y el riesgo de ser libres. Una pequeña pausa. Vojna ne zasede le območje in časa, v katerem se zgodi. Namreč vojna traja v glavah in v regiji in tudi čez meje regije še mnogo časa na tem, ko se konča. Na kratko povedano, vojna se ne konča, dejansko tako se konča. V Evropi smo imeli veliko izkušenj žal z vojnami. Evropa, v bistvu, po mojem mnenju, ni niti kontinent, je zelo velik polotok, ampak dobro, recimo, da je kontinent, recimo, da je celina. V tej naši celini smo imeli žal veliko vojn. Imeli smo dve grozoviti, ogromni svetovni vojni, ki sta se po mojem mnenju dejansko začeli s špansko državljansko vojno, oziroma je bila ta močan povod za to, kar se je dogajalo kasneje. Moja mama in oče sta oba doživela to špansko državljansko vojno, bila sta tudi prisotna na bitki pri Teruelu, ki je bila ena od najpomembnejših v tisti državljanski vojni. In tudi jaz nosim marsikatero posledico tiste državljanske vojne. Vsi imamo gotovo, tudi marsikdo izmed vas ima sorodnika, ki je doživel vojno na tak ali drugačen način. In zato bi rekla, da smo bili žal celina, ki se zelo lahko prepusti katastrofi, ki je na zgodovinsko krizo. Po drugi strani, tudi res, da živimo dokaj lagodno življenje, v Evropi nam prav nič zelo resno ne manjka. Večina nas imamo za silo delo, imamo za silo kaj za pojesti, imamo kaj za popiti, imamo streho nad glavo. In zato se težko postavljamo v vlogo nekoga, ki je dejansko in resnično ogrožen. Po drugi strani, živimo relativno kratko in v tem relativno kratkem življenju, naprimer, jaz sem že upokojena in zato bi lahko rekla, da nekaj dosti ne skrbi za prihodnost, ampak kot sem želela povedati, živimo relativno kratko in zato živimo v Evropi, po mojem mnenju, z nekakšno prevezo čez oči, ker imamo toliko svojih obveznosti, da se ne prepuščamo skrbi za mnogo hujše resnice ali slabe stvari, ki bi se lahko zgodile. Hočem reči, da se ne počutimo, da bi bila naša svoboda ogrožena.
zaradi vseh spremljevalnih dejavnikov, ki spremljajo naše življenje. Naprimer, v Evropi ali vsaj v Španiji, lahko bomo za Španijo, nam vlada ne reče direktno, da naj nimamo otrok, ni prepovedano imeti otrok, ampak dnevni ritem povprečne družine je tako hud, da je praktično nemogoče imeti otroke na kakovosten način. Mislim, da bi Evropa lahko živela bolje in bolj srečno, če bi se lahko bolj čisto zavedali, da je svoboda lahko v vsakem trenutku ogrožena, ker takrat bi se za njo lahko tudi vnaprej bolje bolj. Zapovedano in za prevajalčo. Zdaj bi se kar navezala na to svobodo oziroma nek angažma, angažiranost posameznika tudi v naši participaciji v demokraciji. To, o čemer ste govorili, je torej ta razkorak med aktivizmom, angažiranostjo in nekako komoditeto posameznika, torej zadovoljstvom, da so stvari status quo je torej sprejemljiv, vse je lahko še slabše, torej ta pozicija nekakšna letargična, ko ne naredimo nič. Kakšna je potem ta in ta demokracija? Koliko zelo aktivni državljani, ki se ne prepustimo pasivnim trendom, masi pred njima. Mi je postavljala tudi kar nas estesijan, delo postavljala svojstvo in posutimo spartakos. Por un lado tenemos la discrepancia entre una vida relativamente cómoda que vivimos en Europa y que nos lleva a una especie de letargia, porque nos dormimos en esta comodidad. Y por otro lado tenemos personas que desean ser muy activas en la defensa de nuestra libertad y de otros derechos que nos pertenecen y deberían pertenecernos. En su opinión, ¿cuál es la forma de equilibrio ideal entre vivir de una manera más o menos cómoda, por un lado, y por otro lado, de ser lo suficientemente activo? Bueno, pues tendríamos que hacer el esfuerzo de, a pesar de esa letargia, de rescatar un poco. Yo creo que, mira, cuando a finales del siglo XX hubo una corriente de pensamiento que venía de Estados Unidos que continuamente nos decía el fin de la historia. Hay un libro de un autor, historiador, que fue muy famoso a finales del siglo XX, que anunciaba el fin de la historia. Y siempre se decía, se acabó la historia, ya estamos en el mundo global, en el mundo perfecto. Era aquella época del posmodernismo, no sé cómo se ha vivido aquí, y era un mundo perfecto, ya no podíamos pedir nada más porque la historia, por fin, con sus catástrofes, se había acabado. Pues bien, de repente apareció la pandemia, apareció la COVID, el COVID se dice casi. Nos hemos dado cuenta de que no podemos curar todas las enfermedades, que de repente aparece un virus y nos encierran en casa, y tenemos que estar encerrados en casa y ponernos unas vacunas, que yo por supuesto me he puesto 3 vacunas, las 3 que me correspondían, pero siempre pensando que esas vacunas, ¿cómo es posible inventar una vacuna tan rápido, ¿no? O sea, siempre tienes miedo a todo esto. Y que somos vulnerables, que hay una vulnerabilidad. Y ahora tenemos una guerra en Ucrania. Entonces, bueno, quizás la historia no se haya acabado y quizás el ciclo de que tengamos que seguir luchando por las libertades, por ejemplo, en España ha aparecido en los últimos tiempos un partido de ultraderecha que se llama Vox, que niega todos los derechos de las mujeres, bueno, todas las libertades. Hay veces que desde un punto de vista feminista dices, pero ¿cómo puede estar ocurriendo esto? ¿Cómo las niñas de hoy en día dicen que si él tiene celos es porque me valora, ¿no? Es algo que dices, ¿cómo es posible que esto sea así? O que se valoren tanto cosas que
había quedado claro, bueno, mirando que lo que está pasando en Estados Unidos con la ley del aborto, o sea, en cuanto, o sea, hay una corriente de pensamiento muy fuerte que está en contra de logros que hemos conseguido históricamente y de repente un día te levantas y dices, ah, pero si ya no se puede abortar en Estados Unidos, o sea, esto como es, y te levantas otro día y dices, ah, pero si esto, pero ¿cómo? O con la seguridad social, siempre hemos pensado que teníamos una gran seguridad social y de repente con la pandemia no nos ha quedado más remedio que decir, ah, pero si esto de la seguridad social no es para siempre. Bueno, entonces, a ver, habrá que espabilarse un poco. Mislim, da se moramo potruditi za to, da se zbudimo iz letargije, ki jo omenjate, in da poskušamo na svoj način navesti nekaj, da se zavedamo, da pravice svoboščine niso samo umevne. Zelo znan avtor iz Združenih držav Amerike je v koncu 20. stoletja izdal knjigo, da, katero naslov mislim, da je Konec zgodovine. In če sem prav razumela, je nekako predstavljeno, da se je že toliko zgodilo in v 20. stoletju se je zgodilo toliko katastrof, po drugi strani smo pa kot družba toliko napredovali, da je v bistvu konec tragedije in zato je konec zgodovine na nek način. No, potem se je to hitro spremenilo, če lahko samo omenim na primer epidemijo COVID-a, jaz sem se trikrat cepila, ker mi je to pripadalo in sem bila absolutno za, ampak seveda to je osebna stvar, ampak hočem reči, neko jutro se zbudiš in ugotoviš, da nekaj, kar je bilo popolnoma samoumevno, ni več. Dogaja se naprimer tudi v Španiji, da imamo skrajno desničarsko skupino, ki je proti mnogim zakonom in svoboščinam, ki smo jih v zadnjih desetletjih sprejeli, pa je proti prišli nazaj v čas. Mnoge pravice, ki imajo ženske dan danes v Španiji, so ogrožene zaradi političnih skupin, kot je ta, ki jo omenjam, kjer bi se oni zavzeli za omejitev le teh. Vzemimo naprimer, kaj se dogaja zdaj v Združenih državah Amerike in zakonom o splavu. Skratka, obstaja mnogo gibanj, ki so v nasprotju s pravicami, ki smo jih v zadnjih desetletjih pridobili in se nam zdijo samo umevne. Po drugi strani se nam pa lahko zgodi, da se neko jutro zbudimo in kar naenkrat vidimo to, kar se zdaj dogaja v ZDA. Drugo jutro se zbudimo in vidimo, da nimamo več socialnih pravic, kot smo jih imeli prej. Tako da mislim, da družba se bo treba malo zbuditi. Ker ste načeli tudi pravice žensk in položaj žensk v sodobni družbi, ocenjujem, da je še vedno zelo patriarhalna. Omenjali ste v bistvu tudi oblastne strukture, ki žalijo, ocenjujejo, diskreditirajo ženske glasove. Me zanima, kje je tudi tu vloga, ne samo žensk v družbi, ampak tudi aktivist, kakršna ste tudi vi, in hkrati feministične poezije, pesnic ne nazadnje, ki se angažirate in na to tudi pozarjate javno. España, suponemos, y según lo que conocemos, es una sociedad bastante patriarcal. Europa. Europa en general. Entonces, nos gustaría saber cómo aconsejar o qué cree usted, cómo debería reaccionar la sociedad en cuanto a las libertades que pertenecen a las mujeres, se deberían pertenecer a las mujeres que se exponen en el sentido del feminismo y cuestiones similares. Bueno, yo creo que el patriarcado europeo, y esto es hablar por hablar, porque yo no soy experta, yo no soy una experta en nada. Creo que es un patriarcado que ha evolucionado, evidentemente. Con respecto a España, el patriarcado de hoy en día no es el patriarcado de la época de Franco. Yo he sido educada en la época de Franco, nací en 1985 y por lo tanto pues, mi educación fue tremendamente religiosa. Bueno, en clases aprendíamos a coser, a hacer la canastilla para el bebé, cosas de ese tipo, ¿no? Bueno, evidentemente eso ya no es así, pero eso no quiere decir que el patriarcado no siga ahí, ¿no? Simplemente ha cambiado. Y evidentemente el patriarcado europeo no es igual que el patriarcado islámico, es diferente.
nosotras no llevamos velo, pero bueno, sí que no, no está todo conseguido, ni muchísimo menos. Y para mí el problema, sobre todo, es el hecho de que, por lo menos es como, como yo puedo vivirlo en España, depende quién esté gobernando, si está gobernando un partido socialdemócrata, como es en este momento, junto con un partido como Podemos, hay unas garantías. Yo, que no he votado al PSOE en mi vida, siempre le dan al PSOE respiro un poco, es así, porque sé muy bien lo que es el Partido Popular. España es un país descentralizado y en Galicia, donde yo vivo, ha ganado siempre el PP. Es decir, yo soy una persona que he sido gobernada por Franco y después por un partido de derecha siempre. Solo dos años hubo un partido que no fuera el PP. Conozco muy bien al PP, porque soy gallega, y entonces, pues bueno, como sé cómo es el PP, sé lo que ocurre en Galicia cuando el PP llega al poder en España, pues yo me pongo a temblar, porque sé lo que va a ocurrir, ya sé lo que va a ocurrir. Y no tenéis más que pensar en lo que ocurre en Madrid con una mujer, que esto es tristísimo, que sea una mujer, que es Ayuso y que ha dejado morir a los dos ancianos de las residencias en la provincia. Entonces, bueno, con esto lo que quiero decir es que es tristísimo que los derechos de las mujeres estén al pairo, por así decirlo, dependiendo de quién está gobernando. A mí me parece que hay derechos fundamentales como el derecho a la educación, el derecho de las mujeres, el derecho de la opción sexual, el derecho a una vivienda, son derechos que tendría que haber un pacto europeo para garantizarlos en todas partes, independientes de si está gobernando la derecha o la socialdemocracia o la izquierda, ¿no? Y que no pensemos las mujeres que se nos va a dar nada nunca, porque no es así, porque es una cuestión de competencia. En las altas, los altos directivos de las empresas, pues bueno, si no entra el chico, si entra la chica, no entra el chico. Y a lo mejor el chico es el hijo de alguien, o el amigo de alguien, o viene de una familia determinada. No sé si... Y que tenemos que luchar por nuestros derechos, que no nos creamos nunca nada, porque nunca se nos dio nada, y que... Bueno, esto no quiere decir que no haya señores estupendos, nunca. España, lo hicieron a Europa, y ya se para kako ste povedali, seveda ni več tak, kot je bil na primer 50 let nazaj. V Španiji patriarhat seveda prav tako ni isti, kot je bil dobi Franka. Jaz sem pač že v teh letih, da sem to obdobje doživela in v šoli, ko sem bila deklica, so nas učili šivati, igrati za konca druga gospodinska opravila, kako poskrbeti za košarico, ki bo ležal otrok, za sibenko in tako naprej. Skratka, učili smo se stvari, ki so bili v skladu s tistom obdobjem, ki bi jih lahko označili za obdobje patriarhata. V Evropi še zmeraj obstaja, ampak se je seveda tudi preostali v Evropi precej spremenil. Seveda tudi evropski patriarhat, ki ga živimo danes, ni enak kot islamski patriarhat, vseeno zelo drugačen sistem. Bolj me pa skrbi naslednje. V Španiji in nasploh v Galiciji, ki je pač moja dežela, zmeri, ko je Partido Popular na oblasti, ki je desno usmerjen, se vsakič tresem. Zato, ker vem, da če bo ta stranka na oblasti, bojo ženske pravice bistveno bolj ogrožene in omejene, kot če bi bili socialni demokrati in Podemos. Zato mislim, da je predvsem bistveno spoznanje, da ženske pravice in pravice na splošno ne bi smeli biti odvisne od vladajoče oblasti, temveč bi morda, čeprav je to mogoče utopično, bi morali celo doseči nek evropski dogovor o temeljnih in pomembnejših pravicah, po katerem se te pravice ne bi smeli spreminjati nikoli v odvisnosti od vlade, ki je na oblasti. Upam, da sem povedal približno to, kar vas je zanimalo, ampak želela bi končati s tem, da vsekakor se moramo ženske boriti za svoje pravice, ki smo jih pridobili in ki jih bomo morda še v prihodnosti, in nikako ne smemo jemati za samoumevne tiste, ki smo jih že pridobili.
Govorili ste tudi o kompetencah posameznic, o sposobnostih. Danes sem prebrala intervju s častno gostjo, tudi Karolino Forše, ki opozarja oziroma pripominja, da se avtoritarna oblast najbolj boji pesnikov. Ali se s tem strinjate? Ja, v intervjuju je opozorila, da se po njeni oceni avtoritarna oblast najbolj boji pesnikov. In tudi tam tudi govori o tej kolektivni odgovornosti, ki smo jo prej že načeli, in tudi o svobodi v razmerju do nekih avtoritarnih praks. En su entrevista mencionó de que la autoridad teme mucho a los poetas. Sí. Carolina con Carolina ¿Qué es lo que nos podría explicar al respecto? A ver, yo diría que los poetas son seres que hacen un uso del lenguaje diferente del uso normal. Los poetas, creo que lo que hacen es celebrar el hecho de que nuestra especie sabe hablar. Y que esa celebración del lenguaje supone supone que las palabras son para todos, es decir, que nadie puede apropiarse de las palabras, porque las palabras son comunes para toda la humanidad. La política y los políticos tienden a querer que no hablemos, tienden a querer que hablemos con las consignas que ellos nos transmiten. Los políticos hablan con consignas, no hacen razonamientos, porque es así como se hace la política hoy en día. Y entonces son consigna, 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 un tipo de lenguaje que es sujeto, verbo y predicado. ¿Consignas se refiere a la instrucción? A instrucciones. Es un lenguaje que puede ser más o menos autoritario, pero estamos recibiendo órdenes todo el tiempo, desde que nos levantamos hasta que nos acostamos. Esas órdenes vienen directas de las grandes multinacionales, de las grandes empresas. Quieren que hablemos un lenguaje empresarial y que no tengamos ningún otro tipo de lenguaje. La poesía, de alguna manera, destroza eso. Porque cuando una persona lee o escucha un poema, toda esa estructura autoritaria de lenguaje que todos tenemos se deshace. Un poema, cuando lo es, no todos los poemas son grandes poemas, pero cuando un poema es un gran poema, lo que hace es destruir el lenguaje autoritario de la sociedad. El lenguaje del comercio, el lenguaje del intercambio, el lenguaje de la usura. Y llevarnos a través de la emoción y de los sentimientos a un tipo de pensamiento que no es el pensamiento lógico ni el pensamiento social, sino un pensamiento que nos lleva quizás a una especie de paraíso en la que todo es común, en el que la palabra es comunitaria. Quizás por eso los poetas en situaciones complicadas son asesinados. Pesniki dejansko prikazujejo ali prikazujemo, da jezik obstaja in je živ z besedami. Obstaja zato, ker ljudje med sabo govorimo, kar včasih ni samo umevno. Hočem povedati, da si besed nihče ne lasti, oblasti pa, po mojem mnenju, stalno
se stalno zauzemajo za to, da bi med sabo čim manj komunicirali, če pa že, da bi komunicirali v neke vrste poslovnem ali korporacijskem jeziku. Oblast nas od jutra, ko se budimo, do večera, ko zaspimo, bombardira v bistvu z navodili. In večino poslušamo neke vrste korporacijski jezik, ki je v lasti multinacionalk, ne pa v lasti ljudi. Poezija je pa nek način ali pa neko zdravilo, s katerim uničimo ta korporacijski jezik in se začnemo ljudje pogovarjati med sabo s tem jezikom, ki je last vseh. Poezija v nas zbudi čustva in občutenja, ki nas vsaj za en trenutek odpeljejo stran od tega jezika, ki nas bombardira vsak dan in ki je v bistvu umetno ustvarjen. Pesniki si prizadevamo za to, da je jezik last vseh, oziroma niti, da ni lastnina, ampak da si jezik delimo, kar pa seveda avtoritarni oblasti ni všeč. In morda tudi zato ima se kateri pesnik bil ubit. Quisiera añadir que ese poema, ¿no?, que destruye el lenguaje autoritario, no tiene por qué hablar de política. Rada bi izpostavila še to, da ta pesniški jezik, oziroma jezik, ki uničuje avtoritarni jezik oblasti, ni nujno, da ima veze s politiko. Pero hablar de pájaros. Lahko govori o ptičkih. Ja. Glede na to, da vsaka govoriva svoj jezik in da potrebujeva tolmača, kakšna je današnja jezikovna identiteta? Mislim, kak je pomen jezika, vse nekaj ste že povedali, je ta jezikovna identiteta naša primarna ali nas določa na način, da moramo ohranjati, govoriti svoj jezik, vztrajati v jeziku, sploh mislim na manjšinske skupnosti, kakšna je tudi Galicija. He visto que hoy en día estamos hablando sobre todo de idiomas y de lenguajes, y he visto que tenemos la asistencia de un traductor para ayudarnos en la comunicación hoy en día. ¿Qué cree usted sobre la importancia y de los valores de la identidad de un pueblo en el sentido de su lenguaje? ¿Qué esfuerzos habría que hacer o hay que hacer para conservar los lenguajes de cada región, si esto le parece importante? Y sobre todo se lo pregunto también por usted, siendo de Galicia, también esta misma situación similar a la nuestra, que somos una entidad relativamente pequeña. Vosotros no estáis en la misma posición que Galicia, porque vosotros sois un país que tenéis un gobierno, que supongo yo, que cuida la lengua. ¿Eso es así o no? Rada bi povedala, da ste vi v mnogo boljšem položaju kot mi, ker Slovenija je neodvisna država s svojim jezikom, za katero predvidevam, da oblast vsaj približno skrbi, medtem ko pa v Galiciji tega primera nima. Je tako? Ni enako vredno. Si, no, no je znamen. Ja. In Galicija, el gobierno del Partido Popular, ya nacieron 40 años, más no sé cuántos años lleva gobernando, haciendo todo lo posible para que el idioma gallego se destruya. V Galiciji se naša situacija je zelo drugačna od vaše. V Galiciji imamo vlado, ki se že, mislim, na 40 let trudi, da naš jezik več ne bi obstajal. Torej, ni podobna situacija? Ne, nočem reči, da je podobna. Jaz hočem poudariti, da se mi zdi pomembno njeno vztrajanje na te enakopravnosti. No quería exponerle que estamos en una situación similar, sino me parece muy importante su perseverancia en que su idioma siga vivo y se siga sintiendo vivo. Sí, creo que también que es tu vez de esa identidad, de esa posición en la sociedad
In ravno gre za to, o čemer smo govorili, da si treba prizadevati, da si ta položaj nenehno znova zborimo. In porque creo que la situación con su idioma es similar a lo que hemos estado dialogando antes, en el sentido de que hay libertades para las cuales hay que seguir luchando todo el tiempo y desvalidarse o seguir con el camino que nos ha puesto. Sí. Da todo lastísimo, da mí, primero, ya, ya, ya. Para que no se entienda mal lo que hemos deseado sí. preguntar. Ya, ya, sí, sí. En tu distraer la poesía o tiene ziku, se mi zdi, glede na to, kar je povedala, v bistvu, ker je to tudi čustveni jezik, naš skupni jezik, se mi zdi pomembno, da na te čustveni ravni spodbudimo, tudi ni mogoče še. Por lo cual, me parece importante que inspiremos al pueblo, a la gente, en el sentido emocional, de respetar y de seguir la poesía en estos idiomas que están menos representados en el mundo. Sí, y yo agradezco enormemente, agradezco muchísimo al festival que me haya invitado, porque de alguna manera, una de las responsabilidades de escribir esta carta es el hecho de que es la primera vez que esta carta se escribe en mi lengua. Entonces eso para mí es algo muy emocionante. Es un enorme honor. Para mi idioma, que es un idioma aún hoy en día muy maltratado. Mi idioma es un idioma muy amado y al mismo tiempo que muy amado, muy maltratado, como es toda la lengua en general. Entonces, pues esto es un hecho que nos da ánimo, que nos da, bueno, pues decir, pues mira, los eslovenos nos han tratado esto. Han elegido este idioma. Entonces, pues muchas gracias. Strinjam se z vami in se zaradi tega festivala tudi izredno zahvaljujem. Namreč to je priložnost, da moj jezik pokažemo v svetu. Moj jezik je v neki čudni situaciji, po eni strani je zelo ljubljen, po drugi strani ga pa stalno maltretirajo. Ta priložnost, da prikažem svoj jezik na vašem festivalu, je za me velika odgovornost, ampak tudi velika čast. In sem do tega tudi posebno čustven. Zato se vam še enkrat zelo zahvaljujem. Hvala. Lahko marsikaj spremenimo, kakšna pa je vaša pozicija do tega, kaj lahko stori posameznik. Včasih se nam zdi, da mora biti večja skupina, da je treba nekam masovni cilj. Ali ima posameznik in kaj, če ima moč za spremenimo? En su opinion, kaj podemos hacer como individuos? Para lo que estamos tratando de conseguir, o sea, un futuro mejor. A veces pensamos que es necesario formar grupos más grandes para lograr algo. A veces algunos individuos persisten en lo que creen que es correcto. ¿Cuál es su opinión al respecto? ¿Cómo organizarse como individuo o por otro lado si es necesario como grupo para un futuro mejor? Bueno, yo no sé. Pero bueno, yo ¿no? Yo creo que es necesario organizarse colectivamente, pero no desde los presupuestos de los partidos políticos clásicos. Es decir, antes la sociedad estaba vertebrada de determinadas maneras. De alguna manera, en el siglo XXI, esas fórmulas tradicionales de vertebración social se han venido abajo porque nos movemos mucho, porque hablamos muchos idiomas, como yo. La gente joven, sobre todo, estudia en un lado, trabaja en otro. Bueno, el mundo cambió mucho, ¿no? A nivel, con la cuestión de las redes sociales y todo eso, pues la sincronización de los tiempos es muy grande y de repente, pues una persona puede trabajar en donde vive, después estar en Shanghái y después estar. Y es mucha población la que se mueve así.
Entonces es difícil que las estructuras anteriores permanezcan. Tenemos que de alguna manera inventar formas de establecer comunidad, ¿no? Que tengan en cuenta todas estas circunstancias. Y los partidos políticos clásicos, desde mi punto de vista, tienen que abrirse a entender esas nuevas formas de colectividad. Y hay otra cosa que es muy importante. En el siglo XX lo que importaba era lo colectivo, el partido, ¿no? Sea cual fuera. Y eran estructuras muy en pirámide, ¿no? Había que obedecer. Creo que en el siglo XX no hay que obedecer, hay que desobedecer para formar comunidades de desobediencia. Y que los partidos políticos clásicos, que siguen gobernando, evidentemente, que no van a desaparecer ni mañana ni pasado, tienen que abrirse a comprender la desobediencia y la importancia que tiene el individuo y la importancia que tiene la persona. Que no es el partido, son las personas las que tienen que gobernar. Družba za to, kar želimo doseči, oziroma za to, kar sprašujete, mislim, da se moramo organizirati kot kolektiv, vseeno bolje kot posameznik, ampak ne v smislu klasičnih političnih strank, kot smo jih bili vajeni v preteklosti in kot jih imamo še danes. V zadnjih desetletjih je prišlo do ogromnega preskoka način življenja v logistiki, v smislu lokacije oseb. Lokacije se izredno hitro spreminjajo. Mnogi mladi so danes tu, jutri v Šanghaju, pojutrišnji nekje drugje. Skratka, to se v zadnjih desetletjih zelo spremenilo in zato prejšnje strukture za neko delovanje v družbi niso več ustrezne. V preteklosti prav tako so bile politične stranke in strukture zgrajene v digitalnem načinu in vedno je bilo treba ubogati tistega, kaj je nad tam. Naš način komunikacije, predvsem mladih, je pa mnogo bolj horizontalen in dogaja se mnogo več neuboganja oziroma nespoštovanja nekih navodil, kar ni nujno slabo in mislim, da bi se morala družba in tudi politične stranke bi se morala navaditi na to, da družba in celost pripadniki stranke so odprti za nepoštevanje pravil in za tako imenovano neubogajanje, ne pa da je struktura sestavljena piramidalno in da se stalno poskuša nekoga to, kar prihaja v svoje. To se je v zadnjih desetletjih močno spremenilo, vsaj tako mislim. Zato pa tudi rabimo neko kreativnost, znanje, um. Precisamente por los cambios que se ha mencionado en la estructura y la manera de desobedecer ha cambiado, necesitamos mucha creatividad. Sí. Sí. Y responsabilidad personal. Y mucho valor como personal. Y comer, ¿no? La responsabilidad de la persona. Una persona no puede decir, esto me lo va a solucionar. No, tengo que solucionar yo, y el político tiene que estar conmigo. Da, točno tako je, v smislu, da če se pojavi neka težava, ni več tako, da jaz si mislim pri sebi, a se je to težavo, bo pa tisti politik na vrhu razrešil. Ne, to težavo moram poskusiti razrešiti jaz ali pa moji bližnji. Politik bo pa skupaj z mano spremljal to rešitev, ampak ne bo je pa on izvedel. Ok, super. Da se mogoče ozreva v Evropo, za zaključek nekje zapisali ste, da je zahod kolonija ZDA, je vzhod pa Kitajske, kakšna je ta razklana Evropa, ta globalna, nekaj smo že načeli, mogoče neka vloga kapitala v srtih, kolonije v politiki, ampak tu je tudi predvsem kapital. Kakšna je ta razklana Evropa v perspektivi, v prihodnosti, kako jo vidite? Ya hemos hablado sobre la situación actual de Europa y sobre la situación global en general, en el sentido de que el Occidente, por una parte, es esclavo de los Estados Unidos, el Oriente es esclavo de China.
Por otro lado, tenemos la gran importancia del capital y de que, por un lado, Europa está dividida. Europa, de alguna manera, está muy dividida. ¿Cuál es su parecer al respecto sobre esta situación? Pues bueno, yo, así para no liarme mucho, lo voy a explicar con lo de Júpiter y Europa. Seguramente todos conocéis el mito, sabéis que Europa era una joven hermosa y que Júpiter, el dios, se enamoró de ella. Entonces, cuando la violó, evidentemente en la mitología se dice que no sé qué, no sé cuánto, es una violación, ¿no? Hizo Júpiter, fue violada a Europa y bueno, su esposa, la esposa de Júpiter, se enteró de que Júpiter estaba aliado con Europa, que nunca dio su consentimiento y la convirtió en una vaca. No sé si sabéis cómo es esto. Entonces, Europa, que era continuamente asediada y picada por tábanos que demandaba la esposa de Júpiter, se fue corriendo y se fue para Asia, se fue a vivir a Asia, ¿no? Bueno, pues yo creo que de alguna manera ese camino de Europa, ¿no? Europa sigue siendo esa jovencita de la que se enamoran los dioses patriarcales y que huye porque está continuamente violada por esos dioses patriarcales. Esos dioses patriarcales han variado muchísimo a lo largo del tiempo, ¿no? Seguro que recordáis que el Imperio Romano, en un momento determinado, pues el emperador dividió el Imperio de Occidente para Honorio y el Imperio de Oriente para Arcadio. También recordaréis que después de cuando cayó el Imperio Romano, pues el cristianismo fue la religión base, pero de repente el cristianismo también tuvo un cisma, Roma por un lado y Constantinopla por el otro. Está siendo así. Y ya volviendo al siglo XX, tenemos el telón de acero, ¿no? Y entonces tenemos Europa occidental y la Europa comunista, con gusto o sin gusto, por el otro lado. Y siempre desde el comienzo de Roma, Europa está dividida. Y yo creo que eso le resta muchísima fuerza. Que si realmente hubiera un entendimiento entre la comunidad europea y Rusia, serían muchísimo más fuertes. Estoy hablando de cosas utópicas, evidentemente, no estoy hablando de que esto vaya, no es una profecía, ni va a suceder a ti nada, porque llevamos así siempre. Entonces, por eso en la carta yo digo, de los cismas siempre nos vamos. Porque, ¿qué ocurre? No podemos estar siempre pensando en que Rusia va a combatir con Inglaterra, otra vez la guerra mundial. O sea, no, es un absurdo, es una opereta, esto no hay quien se lo crea. Yo, francamente, y ya digo en la carta que es un pensamiento insensato, el mío, yo pienso que detrás de Rusia está China, estoy convencida, absolutamente convencida. Igual que pienso que detrás de la comunidad europea está Estados Unidos y que realmente a los ucranianos les ha tocado pringar en esta historia y que es un conflicto entre China y Estados Unidos por el control del mundo. Eso es lo que pienso. Y que quienes perdemos somos nosotros. Somos nosotros los que nos morimos en todas las guerras, en la primera, en la segunda, en esta, en todas las guerras. En los Estados Unidos no se muere nadie, bueno, mueren cuatro puntos. No me entendáis mal que con una sola muerte de guerra. Pero bueno, somos nosotros quienes morimos. Somos nosotros a los que se bombardea el territorio una y otra vez. Pues ya está bien, que deberíamos tener un poco de cabeza y decir, pues bueno, a ver si esto se puede solucionar. Y China y Estados Unidos, que se vayan a montar una guerra en sus países. A ver cuándo vemos realmente una guerra en Estados Unidos, en la que muera tanta gente. No es lo que yo deseo, por favor, es que me cabreo al hacerlo. Y a ver cuándo vemos que los chinos se mueren, ellos por su cuenta también. No soy racista ni con los Estados Unidos ni con China, de verdad. Pero bueno, yo ya estoy cansada de que seamos siempre los europeos los que nos estamos muriendo. Pero bueno, creo que no tiene mucha suerte. Bueno, no sé si me entendiste. Claro. Sí, pero más allá de me fui porque me entiendo. Не писала привезла приятно. Красивый сидел, господи, ты не знаешь. Так, я не знаю.
parece demasiado. Sí, pero al final sí se ve. Un poco, no sé si se remete a gledati, ampak raje bi začela z razlago mita, legende, ki jo verjetno večina vas pozna o Evropi in Jupiteru. Evropa je bila neka sijajna mladenka, Jupiter je bil bog, ki se je zaljubil v Anjo, potem jo je pa posilil. Žena Jupitera, Juno, je bila zelo jezna in je izgnala Evropo, stalno so jo pikali v vadi in je šla v Azijo. Patriarhalni bogovi so pač povzročili, da je Evropa šla stran. Stalno so jo maltretirali. In po mojem mnenju se naši bogi v Evropi dogaja nekaj podobnega. Tako kot ste rekli, in kot sem že jaz omenila, je Evropa bolj ali manj stalno razdeljena. To se je zgodilo že v času Rimskega imperija, ko so pač Rimski imperiji potem razdelili na zahodni in vzhodni. Recimo Rim in Bizanc. Potem, če gremo mnogo stoletij naprej, smo imeli železno zaveso. In nekaj groznih vojn, ki je umrlo na milijone ljudi. Mislim, da bi Evropa bila mnogo močnejša, če bi znali stopiti skupaj. In čeprav vem, da je to utopija, če bi na primer si predstavljamo, da bi Rusija se povezala na prijateljski način z Evropo, bi bilo to mnogo bolje za vse nas, čeprav ponavljam, vem, da je to velika utopija. Po mojem mnenju, to je res moje osebno mnenje, ampak jaz mislim, da Kitajska stoji za Rusijo, v primeru vojne v Ukrajini zdaj, in da ZDA stojijo za Evropo. In škodo plačujemo pa Evropejci. Prav zanima me, če bi ZDA želeli imeti mogoče pa končno enkrat vojno na njihovo ozemlje. Pa prosim, ne razumite me narobe, sploh si ničesa takega ne želim, ampak se razburam in mi gre malo na živce, da stalno mi smo v središču te vroče župe in imamo mi grozne težave in veliko mrtvih, ker smo uvideli patriarhalnih bogov, ki imajo pa ozemlje tudi drugje. Kdaj ste povedali, da bi na ozemlju ZDA umrlo več kot par ljudi zaradi neke vojne? Spet se upravičujem, mogoče karikiram, ampak zelo me razburijo to vrstne razprave in mi gre na živce, da Evropa, kot se v španščini na primer reče, plačuje za pobite krožnike, medtem ko velike igre se igrejo pa tudi. Zdaj smo analizirali vse, še samo osebno vprašanje za konec, kdaj se vračate, kako boste praznovali rojstni dan, ne vem, blizu svojega gozda, najstarejših postanjev in ali pri vsem, kaj ste že napisali, impozantna zbirka, pesniški zbirk, če načasujete kaj novega oziroma pišete nadalje. Ya hemos finalizado con los temas más serios de los cuales tenemos que hablar. Para concluir, me interesa preguntarle cuál es su plan para ahora, va a volver a casa, va a ir a su bosque con unos castaños, con unos que parece que hay ya, ¿dónde va a celebrar su cumpleaños? ¿Qué planes tiene para ahora? Pues eso. Yo soy una persona que ya ha acabado su periodo laboral, estoy jubilada y pues mis planes son estar con mis nietos, quiero estar mucho con mis nietos, son mi mayor felicidad es estar con mis nietos y estar, pues, seguir escribiendo poesía y bueno. Un festival internacional por año, no más, no más, pero ser feliz. Tako je, kot ste povedali, jaz sem upokojena, tako da imam več časa za posvetiti se temu, kar me dejansko zanima in to je trenutno, to so moji vnuki, moji vnuki so moja največja sreča, želim si še naprej pisati in pa udeležiti se enega mednarodnega festivala, ampak samo enega. Quiero decir una cosa, quiero decir que bueno, yo hablé aquí de todo esto, pero que yo no soy una experta en política internacional, ni nada por el estilo, que bueno, son cosas que pienso, ¿no?
o cosas que no obligáis a decir. Še nekaj bi rada povedala. Marsikaj sem rekla danes o politični splošni svetovni situaciji in rada bi izpostavila, da nisem strokovnjak za te stvari. Povedala sem zgolj svoje zelo osebne poglede na to, kar ste me spraševali, po drugi strani ste pa tudi vi, ker sem te stvari spraševali. Ja, povedala, novinari smo lupi, pa itak sprašujemo in provociramo. Ki je vredno prebrati tudi njene pesmi v jeziki, ki pa vam strezajo, lahko v njenem, lahko v angleškem, slovenskem. Dobro prevod je Kristina Hoča, tako da enkratek vers. Tako se izčrpa hotenje, kot kolo, ki se vrti nazaj in vrv, ki se pretrga. Moj hrbet, zapiše pesnik, ne bo trpel večno dežja. S to pesmijo zaključujemo pogovor z našo gostjo. Najlepša hvala, vse dobro. Tudi vam spoštovano učinko hvala, da ste prišli in ustanite na dnevih poezije. Verite si svoj vers, svojo čašo vina.